¡Qué cuco soy! Bienvenidos a esta grabación del programa Ilustres Ignorantes, un programa que se emite en la cadena Cero y que se graba en el Teatro Calderón, este teatro tan bonito que habéis llenado hoy, creo que por el frío que hacía en la calle. Gracias por haber venido, chicos. Ahora sí. Es lógico que el programa no lo haga yo solo porque me cansaría, así que he decidido que hoy me acompañen en este programa el gran Pepe Colubi, Javier Cansado, Michael Robinson, Pepe Intré. Qué bonito. Qué cálido aplauso. ¿Estáis bien, chicos? Muy bien, muy ¿todo, bien. ¿Todo muy correcto? Bien. Bueno, a mí 4 grados más no me importaría. ¿En la Tierra o aquí? Vamos a ver, cuando dice el cambio climático va a subir la temperatura de la Tierra a 2 grados, digo, qué poco. A mí, yo soy frenero. Sí, mejor que no suba, pero que si sube, que suba 10. Hostia. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar en el tema de hoy. Como siempre, veremos un pequeño vídeo y luego os lo anuncio. Sigue siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir glande, víscera, paradigmático, pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual, sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Bueno, gran peliculón. Hoy vamos a hablar de ser culto. Ya no de la cultura, sino de ser culto. Y me gustaría preguntaros, ¿cuál creéis que fue la primera persona culta de la humanidad? El primer gafapasta, sin que hubiera ya gafas ni pasta. Cuando has dicho ser culto, pensaba que era un programa de radio de Onda Cero. Bueno, la primera persona culta de la historia de la humanidad. Por tanto, nos quitamos la prehistoria de momento, ¿no? O sea, porque en la prehistoria yo creo que ser culto sería cualquier chorrada. O sea, por ejemplo, ya comer con la boca cerrada ya sería de persona culta. O a lo mejor, mira, un pájaro, hostia, qué culto, ¿sabes qué? Ya, que esto que estaba abajo. Que el nivel sería muy somero. Pero la historia, me gusta que me hagas esa pregunta porque digamos que la llevas a mi terreno. Obviamente, hay una tablilla en Sumeria que explica el primer hombre culto, que fue hombre, es así, un tal Tzitzamets, yo es que lo digo un poco en sumerio, Tzitzamets, que fíjate qué idea tuvo, fíjate qué idea, qué tío, qué listo, qué listo, qué listo. Todo el mundo, cuando tenía que bajar, cogía el Tigris, y entonces cogía el río Tigris, bajaba y subía por el río Tigris. Y dice este, el nombre que dije antes, que es el mismo, pero se me ha olvidado. Tzitzamets. Tzitzamets. ¿Cómo dije? ¿Tzitzamets o Tzitzamets? Bueno, ese dice, ¿y si en vez de ir y volver por el Tigris, voy por el Tigris y subo por el Éufrates? Toma. ¡Ah! Y entonces adquirió los conocimientos que da el conocimiento de las zonas aledañas al Tigris y al Éufrates. Y se convirtió en la persona más sabia de Sumeria. Y hasta aquí mi anécdota. Tú, Robin, ¿cuándo hablas ves? Antes pre-John Lennon, ¿no? Sí, todo esto antes de John Lennon, sí. Pues puede ir, pero tiene que haber llevado gafas. No, no tiene por qué. Bueno, Horus. 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 Y estamos volviendo al año 3000 a.C. Y Horus, claro, en aquellos tiempos, el sol era Dios. Ra. El sol era Dios. Pues el sol puso su hijo sobre la tierra, Horus.
Además, llevaba gafas, los Ray-Ban, para hablar con su padre, el sol que le brillaba. Y, claro, daba la casualidad que este Horus, 30.000 años antes de Cristo, fue nacido de una madre virgen. ¿Una madre virgen? Sí. Nació el día 25 de diciembre. Toma. Acudía a su nacimiento tres reyes, guiados por una estrella que viene del Oriente. Es más, luego predicaba, con los 30 años tenía su misión, digamos, con 12 que le seguían, bueno, discípulos. Me suena. Fue traicionado por Tifón. Sí, le crucificaba. Yo me lo estoy comiendo. Le crucificaba y a los 3 días resucitó. ¿Te suena algo? Ahora me dirás que Mel Gibson hizo una peli de esto. No, de Zeitgeist, sí, hacía. Y además, después de este, él, el primer gafapastas, el primer hombre culto inteligente, porque patentó un modus vivendi de que hoy día, en 2016, seguimos. Pero antes que llegamos a Cristo, había otros 9 que nacieron el día 24 de una madre virgen. Pues sí, no lo sabías. Pues Horus, el primer gafapasta. Yo que entiendo madre vieja en vez de madre virgen. Y me he pegado todo el rato en la historia, digo, una madre vieja. Virgen. No, pero es que es así, pero es que la Biblia bebe... Las que no hay hoy día, ¿no? La Biblia bebe mucho, yo llevo mi terreno, pero la cultura sumeria, la Biblia está impregnada de cultura sumeria. Un montón de cosas, el diluvio, yo qué sé, un montón de cosas de la Biblia pertenecen a culturas previas, culturas a los arameos, a los sumerios. La Biblia bebe mucho, como Charlie Sheen. ¿Tú, Pepín, cuál crees que fue el primer personaje? Habrá habido más de uno, ¿eh? Pero yo voy a seleccionar al que a mí más me ha influido. De una manera discreta, o sea, quiero decir, sin que yo con eso quiera darle un valor extra que no tiene por qué merecer para el resto, sino simplemente es una cuestión personal que yo puedo desarrollar de una manera, de otra manera, y lo único que estoy queriendo hacer es subrayar, insisto, para mí, ese personaje. Concretamente, Maimónides. Maimónides. Maimónides, todo junto. O sea, Maimónides. Entonces, este hombre desarrolla. Bueno, era mitad hombre, mitad conejo. Que es una de las características. Las dos patas de atrás eran humanas. Y las de adelante eran conejo. Entonces, resultaba un hombre largo. O un conejo patilargo. Entonces, este hombre... ¿Un hombre brazo y corto o un conejo patilargo? Patilargo, efectivamente. Entonces, él desarrolla, gracias sí, es que a cuando, esa... cuando explica las cosas, se entienden. A mí me gusta dejarlo clarito. Entonces, Maimónides desarrolla el émbolo con el eje cóncavo. Y a partir de ahí, aplicación directa. La noria de Cangilones. Hasta él reptaba. Dice, no me jodas, una noria que se arrastra. Pues ahí sí, le aplican el principio de Maimónides y ya, esa noria de Cangilón, por movimiento circular, recoge el líquido elemento del lecho del río ¡pa! Y lo arroja sobre la pradera. ¡Vamos! ¡Que no es bueno! No seré yo el que te discuta.